Miren, esta bella mujer que ustedes ven ahí, una mujer hermosa, ¿verdad? Dios la bendiga a ella y a toda su familia, si tiene familia. Es Gerlyn Martínez. Es esa misma mujer que ustedes vieron anoche en un video que se hizo viral porque había una persona que le había dado un infarto, un hombre tendido en el pavimento, el cual al parecer le había dado un infarto en el corazón, y esta mujer, la cual iba pasando en su vehículo en ese preciso momento, no lo pensó dos veces y de inmediato fue a darle respaldo y apoyo, como también ayuda a ese hombre al cual ella no conocía. Gerlyn Martínez se ha ganado prácticamente todas las bendiciones, todo el apoyo de muchísimas personas que han visto este gesto de ella como una forma de buena voluntad, demostrando que no es solamente tener la pasión por ganar dinero ejerciendo una profesión, sino más bien poder darle asistencia a las personas que lo necesitan y que lo merecen en un momento predeterminado, aún esa persona no esté trabajando en su horario de labores. Gerlyn Martínez hoy es nombrada como una gran mujer, como una mujer de bondad, como una mujer con un gran corazón, al poder darle esta asistencia a esta persona, dándole reanimación para que él mismo no perdiera la vida. Se ve un video que anda por las diferentes redes sociales, como también por los diferentes WhatsApp, cómo esta mujer, con su corazón tan grande y por todo lo alto, sacrificó prácticamente tener que correr, porque mucha gente puede ver a quien sea que esté en una carretera y no se detienen. Mas esta persona sí vio en ella el corazón de un ser humano, independientemente de que sea una profesional. Gerlyn Martínez se apió de su vehículo y de inmediato fue a salvarle la vida a este señor, al cual más adelante conoceremos el nombre y el apellido de él, porque lo más que pedimos es que haya salido bien después de todo lo que esta mujer hizo para poder salvarle la vida. Se le ve claramente en el video cómo vive, cómo le iba pidiendo a las personas que llamaran al 911, que los cuales ya habían sido llamados y solamente esperaban que llegaran para darle entonces la asistencia completa, ya con los equipos adecuados, porque ya de manera profesional ella había hecho todo lo prudente y todo lo exigente para lograr que esta persona se mantuviera en vida. Miren lo grande que es una persona que ama su profesión, que no solamente es ganarse el dinero, como hacen muchísimas clínicas en la República Dominicana, que si tú no llegas con dinero con una persona, no te lo atienden. Esta persona hizo el ejemplo de que cuando se quiere, se puede, y que no solamente es usted hacerse profesional, pero usted decir, yo soy profesional de tal carrera, sino más bien ejercerla en el momento que se necesita, a la hora adecuada, en el momento adecuado y en el momento significativo, como ella lo hizo. ¡Wow! Bendiciones para ti, mujer gloriosa, mujer virtuosa de nuestro país, la República Dominicana. Y esperemos que alguien se motive y te pueda entrevistar en nuestro país para que puedan presentarte a ti ante las cámaras y conocer nosotros de manera personal a esa gran mujer de ese gran corazón que hizo esto con esta persona que estaba atendido en el pavimento y que pudo haber perdido la vida. ¡Wow! Bendiciones. See you later, man. Let's go.